Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presentación virtual, donde hoy abordaremos el tema seguimiento de las incorporaciones de mayores ingresos públicos sujetos a los límites máximos. La presente capacitación tiene por objetivo brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben de considerar para realizar la incorporación de créditos suplementarios para el financiamiento de gasto corriente, según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo número 006-2024-EF. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Goizar González Marcelo, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenido, Goizer. Adelante. Gracias, Charmely, por la introducción. Muy buenos días con todos. Reciban el cordial saludo de la Dirección General de Presupuesto Público. Y tal como se mencionó anteriormente, en esta ocasión, en esta oportunidad, abordaremos los resultados obtenidos del seguimiento de las incorporaciones de créditos suplementarios sujetos a los límites máximos, así como brindaremos orientaciones para que los pliegos puedan efectuar de manera correcta dichas incorporaciones utilizando las excepciones de límites máximos conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo 006-2024-EF. Bien, empecemos. El objetivo y alcance de esta asistencia técnica. Primero veamos, perdón, el objetivo y alcance de esta asistencia técnica. El objetivo, tenemos dos objetivos principales. Uno, que los pliegos de los gobiernos regionales y gobiernos locales efectúen de manera correcta las incorporaciones de mayores ingresos públicos para el financiamiento de gasto corriente, utilizando de manera correcta las excepciones de límites máximo según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 006-2024-EF. Así también, el otro objetivo principal es la verificación del cumplimiento de las reglas fiscales. Acá quiero dar un comentario al respecto, porque la DGPP, del análisis efectuado al seguimiento de dichas incorporaciones, hemos identificado que más de 600 gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y gobiernos locales, han utilizado excepciones de límites máximos de manera errónea, incorporando su marco presupuestal hasta por la suma de 320 millones aproximadamente. Eso lo vamos a ver a más detalle en las láminas posteriores. El alcance de la asistencia técnica. El alcance, acá nos enfocamos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, pero cabe precisar que los límites máximos también están establecidos para las entidades de gobierno nacional, así como las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Qué tipo de gasto nos enfocaremos? Es el tipo de gasto corriente. Y la fuente de financiamiento que están sujetos a los límites máximos son las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Es decir, las fuentes de financiamiento que están sujetas a los límites máximos son recursos directamente recaudados, recursos determinados y donaciones y transferencias. Siguiente lámina, por favor. Listo. Ahora continuamos el marco normativo de esa asistencia técnica. El principal marco normativo es el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional Peruano, en el cual, en el numeral 50.1 del artículo 50 del citado Decreto Legislativo, indica que las incorporaciones de mayores ingresos públicos se sujetan a los límites máximos determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá algo importante, esto debe ser en consistencia con las reglas fiscales vigentes. Es algo muy importante, por favor. En el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, señala o establece que los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos
se realizan mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, el cual debe ser publicado hasta el 31 de enero de cada año fiscal. Acá una pregunta, ¿cuál fue el decreto supremo que estableció para este año fiscal los límites máximos? Fue el decreto supremo 006-2024-EF. A continuación, miramos el marco normativo de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En el numeral 20.3 del artículo 20 de la Directiva 001-2024-EF, indica que las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos se sujetan a los límites máximos determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas cuando provienen de tres formas. El primero es por mayor proporción de ingresos no previstos en las fuentes de financiamiento distintas a RO y ROC que se produzca durante el año fiscal. Esa es la parte de flujo. El segundo punto es los diferenciales cambiarios en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Y por último, son los saldos de balance en las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios. Siguiente. Gracias. A continuación, observaremos el numeral 20.4, el artículo 20 de la referida directiva de ejecución, en el cual señala que la incorporación de los recursos de mayores ingresos públicos provenientes por mayor percepción de ingresos se sujeta a los límites máximos siempre cuando esto permita, acá algo muy importante, el incremento o creación de nuevas metas presupuestarias. Y no, acá no comprende los recursos provenientes de saldo de balance, que eso se indica en la siguiente lámina. En el numeral 20, 22.2 del artículo 20 de la citada directiva, ahí es donde indica que los recursos provenientes de saldo de balance se sujeta a los límites, se sujeta, puede incorporarse, perdón, cuando permita la creación o incremento de metas presupuestarias. Asimismo, ya a la fecha, las entidades ya conocen cuánto es la cuantía de esos recursos por saldo de balance, porque tal como indica en la directiva, tuvieron como plazo máximo hasta el 15 de marzo. Acá un dato importante, por favor. Los recursos que se incorporen por saldo de balance mantiene la finalidad para los cuales fueron asignados. Y en caso se haya cumplido dicha finalidad, los recursos se pueden incorporar para financiar otras necesidades del pliego, siempre y cuando sean de libre disponibilidad. Continuamos. Ahora nos enfocaremos en el Decreto Supremo 006, tal como mencioné anteriormente, que es el Decreto Supremo en el cual se establecieron los límites máximos. Acá hago hincapié. En algunas oportunidades, diversas entidades nos consultan cuál es el marco normativo que indica el establecimiento de los límites máximos para el financiamiento de gasto corriente. Y ese es el Decreto Supremo 006-2024. Específicamente en el artículo 2 de dicho Decreto Supremo, señala el establecimiento de los límites máximos para el financiamiento de gasto corriente. Asimismo, en el artículo 3 del Decreto Supremo 006-2024-EF se establece un listado de secciones que establece un listado de secciones para la aplicación de los límites máximos, tal como se muestra a continuación. Empecemos. El literal A corresponde a las donaciones dinerarias. En el literal B son las autorizaciones de la Ley 31.953 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, así como en la Ley 31.954 de la Ley de Equilibrio Financiero. Y también las transferencias financieras que se encuentran autorizadas con norma de rango de ley.
Esas transferencias están contempladas en su mayoría en el artículo 13 de la citada, del citado Ley de Presupuestos 2024. En el literal C se exceptúa a los saldos de balance provenientes de la transferencia del CIS. Acá un comentario al respecto. Para este año fiscal no está exceptuado los saldos de balance provenientes del FEC ni de ENVIS, tal como se hacía el año pasado o en años anteriores. Solamente están exceptuados de la aplicación de los límites máximos los saldos de balance generados del CIS. El otro literal, el literal D, corresponde a las municipalidades creadas y que no han sido consideradas en la Ley de Presupuesto 31.953. Y finalmente, en el literal E de la sección de los límites máximos, corresponde a las incorporaciones de mayores ingresos públicos provenientes de saldo de balance de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Dichas incorporaciones deben financiar intervenciones de emergencia generadas por fenómenos de origen natural y las mismas deben ser incorporadas en la actividad 561.44, que es la actividad de emergencia del programa presupuestal 0068. A continuación, mostraremos en el cuadro 1 el listado de secciones de los límites máximos habilitados en el aplicativo Sistema de Administración Financiera, más conocido como el SIAC Operaciones en Línea. Cuando la entidad ingrese al dicho aplicativo, cuando realice su nota modificatoria de tipo 2 de crédito suplementario, va a observar una sección que indica, que señala, sección de límites máximos. Y en esa sección mostrará una lista desplegable, el cual se muestra a continuación en el cuadro 1, que son todas las secciones que están habilitadas en el SIAF. En la sección número 1 corresponde las donaciones minerarias. En la sección número 28 son las transferencias financieras que cuentan con rango de ley. La sección 30 son los saldos de balance generados del CIS. La sección 44 es la sección de municipalidades creadas y que no han sido contempladas en la Ley de Presupuesto. La sección 46 corresponde a la incorporación autorizada en la Ley de Presupuesto 2024, que es la Ley 31.953. Igualmente, la sección 47, que es lo mismo. La sección 48 y 49 corresponde a la incorporación autorizada en la Ley de Equilibrio Financiero de la Ley 31.954. Y también la sección 50, que corresponde, es de la sección de emergencia. Ese listado de secciones de la sección número 1 hasta la sección número 50 corresponde que no aplica los límites máximos. Y la sección 97 y 99, que se denomina no aplica, es el listado de secciones que aplica los límites máximos. Es decir, cuando el pliego en su SIAP incorpore su mayor recurso utilizando la sección 97 y 99, el sistema va. El sistema. Va a verificar si el pliego cuenta con dichos saldos de límites máximos disponibles por incorporar. Y en caso que no cuenta con dichos saldos, las entidades deberán solicitar ampliación de los límites máximos, considerando cada pauta indicada en el lineamiento 3 de la directiva de la ejecución presupuestaria. Ojo, la sección 97 y 99 solamente deben ser utilizadas cuando esas incorporaciones se utilicen para el financiamiento de gasto corriente. Acá mostramos en el cuadro 1 todas las incorporaciones para el financiamiento de toda categoría de gasto, tanto categoría gasto de capital, gasto corriente y servicio a la deuda. Y a la fecha se ha verificado que los pliegos han incrementado su presupuesto, su marco presupuestal, por el monto de ascendente a 10 mil millones y 754 millones. Perdón, 10.754 millones. Siguiente lámina, por favor. Acá mostramos, a partir de ello, hemos verificado las alertas de incorporaciones de crédito suplementario para el financiamiento de gasto corriente en el marco del artículo 3 del Decreto Supremo 006-2024-EF. Del listado de secciones que hemos mostrado en la lámina anterior, hemos verificado que son 5 secciones que los pliegos están utilizando de manera errónea, las cuales son la sección correspondiente a la alerta, sección número 30,
¿Cuál es la 30? La 30 son los saldos de balance generados del SIS. La alerta de sección número 50, que es la sección de emergencia. La alerta de sección 49, que es la sección de incorporación de recursos en la ley de equilibrio, la 31.954. La alerta 01, que corresponde a las donaciones dinerarias. Y la alerta 47, que corresponde a la incorporación autorizada en la ley de presupuesto 2024, que es la ley 31.953. Y hemos verificado que son un total de 606 gobiernos subnacionales que están incorporando a la fecha sus mayores ingresos públicos utilizando excepciones de los límites máximos de forma errónea, hasta por la suma de 340 millones. De esa desagregación de 606 gobiernos subnacionales corresponde a 19 gobiernos regionales y 587 gobiernos locales. Siguiente. Anterior, por favor. Gracias. En virtud de ello, la DGPP, mediante correo electrónico de fecha de 17 de junio, ha remitido a los pliegos dichas observaciones a fin que revisen su información presupuestal de las notas modificatorias y, en caso de corresponder, puedan subsanar oportunamente las observaciones señaladas en los referidos correos electrónicos. Para tal efecto, hemos categorizado dichas alertas por 6 tipos de correos. El tipo de correo A corresponde a la sección de límite 01, las alertas que son donaciones dinerarias. El tipo de correo B corresponde a la sección de emergencia. Ahí hemos verificado que sabemos que la sección número 50 corresponde a saldo de balance. Sin embargo, los pliegos que vemos 9 gobiernos nacionales ha incorporado dichos recursos por el tipo de ingreso de flujo, por lo cual no corresponde. El tipo de correo C corresponde a la sección de límite igualmente de emergencia. El pliego, si bien lo ha incorporado en saldo de balance, pero hemos identificado que están utilizando otra categoría presupuestal, que no es el programa presupuestal 068. Por ejemplo, están utilizando acciones centrales o APNOP. E incluso incorporan el programa 68, pero utilizan otra actividad que no es la de emergencia. El correo tipo D corresponde son los saldos de balance generados del SIS. Y como sabemos, el SIS solamente recibe la transferencia de los gobiernos regionales. Sin embargo, hemos identificado que 4 gobiernos locales han utilizado esa excepción. El tipo de correo E corresponde a las incorporaciones autorizadas en la Ley de Presupuesto 2024, que a la fecha son 372 gobiernos subnacionales por la suma de 240 millones. Y el tipo de correo F corresponde a la sección 49, que son incorporaciones autorizadas en la Ley de Equilibrio 31.954. Todo eso se consolida por la suma de 340 millones que los pliegos están incorporando de forma errónea. Siguiente. Luego, brindaremos orientaciones para que los pliegos realicen de forma correcta sus incorporaciones de mayores ingresos públicos para el financiamiento de gasto corriente. Cuando el pliego utilice la sección 01, que corresponde a donaciones dinerarias, los pliegos deben utilizar la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Cuando utilice la sección número 30, esta sección solamente corresponde a los pliegos de gobiernos regionales. Los mismos deben utilizar la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. La alerta 50, eso creo que está más claro, los pliegos deben utilizar eso por saldo de balance en la actividad de emergencia 561.44, a presupuestar 0068. La alerta 47, los pliegos deben utilizar la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias u otras fuentes de financiamiento autorizadas en la ley 31.953, como por ejemplo las transferencias del programa de incentivos municipales. Como sabemos, mediante decreto supremo se autoriza dicha transferencia y los pliegos deben incorporarlo en la fuente de financiamiento de recursos terminados en el clasificador vinculado al programa de incentivos municipales.
Para este caso, por ejemplo, los pliegos pueden utilizar la sección 47. Y la sección 49, los pliegos deben utilizar la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias autorizadas en la ley 31.953, que es la ley de equilibrio. Listo. Acá nos enfocamos, la DGPP ha elaborado el tablero mediante un tablero de Power BI, en el cual se va a mostrar el avance en incorporación de los límites máximos y las incorporaciones de mayores ingresos públicos a través de modificaciones de créditos suplementarios, conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 del Decreto Supremo 006-2024-F. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle el tablero. Acá, pues, como podemos observar, el tablero que se ha elaborado está categorizado por el nivel de gobierno, el nivel departamental y el pliego. También se ha elaborado un indicador de incorporación. Indica ese indicador de incorporación. Como podemos observar, está cargando un momentito. Ya. Acá hay una alerta. Alerta quiere decir que el monto incorporado a la fecha es superior a su límite establecido. Tal como sabemos, en el lineamiento 3, una pauta para que los pliegos puedan presentar su solicitud de ampliación de límites máximos, los pliegos deben verificar que el monto total incorporado a la fecha de la presentación de la solicitud no debe ser superior al límite establecido. Por ejemplo, seleccionamos esta casilla y podemos observar que hay 7 gobiernos locales a la fecha ha incorporado un monto total superior, perdón, a los límites, al marco de límite establecido mediante el Decreto Supremo 06-2024-F. Por ejemplo, está la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, que es del departamento de Apurímac. Se le dio un límite, un marco presupuestal de límites máximos de 9.087. Ha incorporado un monto mayor, superior, de la suma 91.252, perdón. Por lo cual, esa incorporación es superior a su límite establecido. Y de la revisión que la DGPP ha efectuado de las solicitudes que ha ingresado dentro de la segunda fecha de corte, que fue el viernes último, la entidad ha solicitado la ampliación de los límites máximos. Sin embargo, como podemos verificar, no cumple con una pauta indicada en el lineamiento 3, por lo cual se solicita que dicha entidad coordine con el sectorista o el EPP a cargo de su jurisdicción para que puedan levantar esa observación y pueda ser considerado en la evaluación del próximo decreto supremo a tramitarse. El indicador de incorporación, también otro que es sin alerta, que corresponde cuando el monto incorporado es igual al límite máximo establecido. Eso quiere decir que el pliego ha incorporado la totalidad de sus límites máximos, que a la fecha son 717 gobiernos subnacionales. Estos son los candidatos potenciales que pueden presentar sus solicitudes de aplicación de los límites máximos. Y el tercer punto es, sin alerta también, el pliego ha incorporado recursos de sus límites máximos menor a su límite establecido. Es decir, que tiene un saldo de límite máximo pendiente por incorporar, que son a la fecha 1.793 gobiernos subnacionales. Acá hay una opción para que puedan realizar, hacen clic en el icono de nueva búsqueda para que vuelvan a revisar la información. Y podemos verificar que a la fecha los gobiernos subnacionales han incorporado el 72% de sus límites máximos. Acá también tenemos otro cuadrito en el cual se muestra cuánto es el saldo de balance disponible por incorporar por cada pliego. Acá, para mayor entendimiento, le voy a mostrar con un caso práctico. Por ejemplo, vamos a un gobierno regional. A grosso modo, me acuerdo que es el gobierno regional de Ayacucho, que ha incorporado la totalidad de sus límites máximos. Ajá. Y efectivamente, como podemos verificar, el GORE de Ayacucho estableció un límite máximo en decreto supremo 006 por el monto de 3.339.944. El pliego ha incorporado la totalidad de sus recursos, por lo cual no tiene un saldo de límite disponible por incorporar.
para el financiamiento de gasto corriente. Y más abajo podemos apreciar que pliego presenta un saldo de balance disponible por incorporar de cuánto de las, por la suma de 7.743.800. Acá podemos verificar cómo se determina dicho saldo disponible por incorporar, que se obtiene. Primero se calcula su saldo de balance 2024, que es la diferencia entre la recaudación 2023 menos el devengado 2023. Obtenemos ese saldo de balance 2024 y sustraemos el PIN que tiene asignado de ingreso de saldo de balance 2024, que está en la genérica 9 de saldo de balance de ingresos. Y podemos observar que en recursos directamente recaudados, el GORE de Ayacucho tiene la suma de 5 millones, seguido por el decano y el rubro 18 de 1 millón y casi similar al rubro 13 y de Funcor de 547 mil. Entonces, como los recursos en su mayoría están en el rubro 09 de RDR, estos recursos normalmente lo incorporan para financiamiento de gasto corriente. Entonces, esos 5 millones, como ya no tiene el límite máximo por incorporar, debe solicitar la ampliación del límite máximo a la DGPP, considerando cada pauta establecida en el lineamiento 3 de la Directiva para Ejecución Presupuestaria. Es la primera sección del tablero, que solamente corresponde a los saldos de límites que tiene por incorporar el pliego. A partir de la sección de 2 hasta la 4, acá vemos el análisis efectuado al seguimiento de las incorporaciones por crédito suplementario. En la sección 2, como podemos observar, a la fecha vemos que se ha incorporado el total de recursos de mayores ingresos públicos por la suma de 10.754 millones, el cual está desagregado o está compuesto por incorporación por saldo de balance de 8.201 millón, así como por ingresos de incorporación por flujo de 2.552 millones. Acá, como mencioné, acá nos enfocamos toda la incorporación de mayores recursos a toda categoría de gasto, o sea, contempla gasto corriente, capital y servicio de la deuda. ¿Y cuál es el rubro en donde los pliegos están incorporando sus mayores recursos? Como podemos observar, es el rubro 18, que está incorporando a la fecha aproximadamente 5.000 millones. Seguido por el rubro DIT, que son 3 millones, y finalmente por impuestos municipales, 442 millones. Es decir, ¿cuál es la fuente de financiamiento que está incorporando sus recursos, sus pliegos, en su mayoría hasta la fecha? Es en el rubro, en la fuente de financiamiento 5, recursos determinados. Es obvio, ¿no? En el rubro 18, lo incorpora, está destinado más para gasto de capital. Entonces, ¿qué representa esas incorporaciones en gasto de capital? Acá podemos observar el 75%. Y en términos nominales, corresponde a 8.069 millones. Y para gasto corriente, ¿cuánto representa? El 25% aproximadamente, en valores nominales, 2.637 millones. ¿Y cuál es la genérica de gasto donde incorporan en su mayoría recursos los pliegos a la fecha? Es en el gasto de capital, como podemos observar, seguido por el gasto corriente en la genérica 3 de bienes y servicios. Acá a continuación, en la sección número 3, vamos acá nos enfocamos las alertas que hemos encontrado en el seguimiento de las incorporaciones de crédito suplementario de financiamiento de gasto corriente en el marco del artículo 3 del Decreto Supremo 006-2024-F. Como le mencionaba, está incorporando de forma errónea, son 606 gobiernos subnacionales, hasta por la suma de 340 millones, el cual está desagregado por incorporación de saldo de balance de 249 millones y por flujo, perdón, disculpe, y por flujo 91 millones. ¿Y cuál es
hasta la fecha, en el mes de junio, podemos observar, perdón, dice, de los 606 gobiernos nacionales, corresponde 19 gobiernos regionales y 587 gobiernos locales. Y a la fecha, en el mes de junio, hemos identificado que hay 6 gobiernos regionales que han incorporado de forma errónea sus mayores recursos por la suma de 19 millones, 20 millones aproximadamente. Y los gobiernos locales han incorporado sus mayores recursos en el mes de junio, ya son 170 gobiernos locales por la suma de 35 millones aproximadamente. Acá también se puede mostrar los tipos de correos, perdón, acá se puede mostrar los tipos de correos que se han elaborado, que fue explicado en las láminas anteriores, remitidos a cada pliego, ¿no? El tipo de correo A fue remitido a 200 entidades, el tipo de correo B abarca a 9 gobiernos subnacionales, el tipo de correo C corresponde a 22 gobiernos locales, a 22 gobiernos subnacionales, el tipo de correo D son 4 gobiernos locales, el tipo de correo E 372 gobiernos subnacionales y el tipo de correo F son 133 gobiernos subnacionales. Y acá podemos apreciar esas alertas que están incorporando de forma errónea, ¿en qué rubro están incorporando? Es en el rubro canon, en su mayoría, que son 107 millones, seguido por RDR, impuestos municipales y Foncomún. Y claramente, estos rubros RDR, impuestos municipales y Foncomún, no están exceptuados de los límites máximos. Y si el pliego, por ejemplo, quiere ver más a detalle cuál fue la nota que utilizó para incorporar sus recursos de forma errónea o su estructura funcional programática, puedo observarlo en la lámina, en la sección número 4. Por ejemplo, un caso práctico. Vamos al departamento, algún gobierno local. Yo creo que el anterior caso práctico fue de un gobierno regional. Vamos a un gobierno local. Perdón un poco, ya está. Vamos al departamento de Lima Metropolitana. Vamos acá pueden dar el ubiqueo. Vamos a RIMAT. La 150128, Comisión Distrital de RIMAT. Acá, un ratito, por favor, acá también tenemos gobiernos locales. La demora es el internet que está un poco acá lento. Lima Metropolitana. Acá podemos observar que la Municipalidad Distrital de RIMAC de Lima Metropolitana ha incorporado sus recursos utilizando las secciones de forma errónea, que son la 47 y 50. La 47, cabe recordar, corresponde a la incorporación autorizada en la Ley de Presupuesto 2024, la Ley 31.953, y también ha utilizado la sección 50, que es la sección de emergencia. ¿Cuántas notas ha realizado? En la sección 47 ha realizado una nota modificatoria, en la sección 50 ha utilizado 3 notas modificatorias, y todo asciende a 1.385.284. Esas notas fueron efectuadas en el mes de junio. Y los tipos de correo que se han remitido a dicho pliego fue el tipo de correo B y C, que corresponde a la sección de emergencia, y el tipo de correo E, que corresponde a la sección 47. Y como vamos a observar, ¿no? El pliego ha utilizado esta incorporación para financiar el rubro de impuestos municipales y RDR. Y eso es claro que no está exceptuado de aplicación de los límites máximos. En la sección número 4, acá podemos verificar cuál es la nota modificatoria que ha realizado el pliego y toda la estructura funcional programática y su fuente y rubro. Por ejemplo, sabemos que en la sección número 50, el pliego lo debe incorporar en el programa 78, en la actividad de emergencia, en la 561.44 y por saldo de balance. Acá podemos observar que el pliego lo ha incorporado por el tipo de ingreso flujo en otro programa presupuestal que no corresponde. Igualmente, si bien lo incorpora en saldo de balance, acá, en la fila número 2, pero lo incorpora en otro programa presupuestal.
Y la sección 47, que corresponde a una transferencia autorizada en la ley de presupuesto, EPO lo está incorporando en RDR, como podemos apreciar acá. Entonces, esas incorporaciones han sido elaboradas de forma errónea. Ah, y me olvidaba, por favor, este tablero va a ser actualizado de forma interdiaria en base a la información presupuestal que registren los pliegos en su sistema integrado financiero, que es su SIAB. Bien, muchísimas gracias, Goizer, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas sobre las consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes a través del formulario de inscripción. Adelante con la primera consulta, por favor. ¿Se han establecido límites máximos para las incorporaciones de mayores ingresos públicos respecto al financiamiento de gasto corriente? Adelante, Goizer. Gracias, Charmery. Sí, efectivamente, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo 006-2024-F, se han establecido los límites máximos para el financiamiento de gasto corriente. Asimismo, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se han señalado un listado de excepciones para aplicación de los límites máximos para que los pliegos puedan utilizarlos cuando incorporen recursos para el financiamiento de gasto corriente. Gracias. Gracias, Goizer. Tenemos una siguiente consulta. Los saldos de balance generados provenientes del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de Resultados Sociales, ¿está exceptuado en la aplicación de los límites máximos? Adelante. Gracias. No, en el presente año fiscal, los saldos de balance generados por FED no se encuentran exceptuados de la aplicación de los límites máximos, tal como era los años anteriores. Solamente está exceptuado de la aplicación de los límites máximos los saldos de balance provenientes del CIS. Las mismas deben ser incorporadas en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Bien, siguiente consulta, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento sujetos a los límites máximos? Gracias, Charmi. De acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del decreto legislativo 1440, se han establecido que las fuentes de financiamiento que están sujetas a los límites máximos son las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Es decir, las fuentes de financiamiento que están sujetas a los límites máximos son recursos directamente recaudados, recursos determinados y donaciones y transferencias. Bien, tenemos una última consulta. ¿Cuáles son los plazos para la presentación de las solicitudes de ampliación de los límites máximos? Adelante, Wolf. De acuerdo a lo señalado en la resolución directoral 0032-2023-EF, mediante el cual se ha establecido los plazos para la presentación de los límites máximos para las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales, ahí se han establecido cuatro plazos para la presentación de solicitudes. Asimismo, para la presentación de las solicitudes de los gobiernos locales y las entidades y las CETES, más conocidos como empresas y organismos públicos de gobiernos regionales y gobiernos locales, la DGPP ha comunicado mediante el oficio circular número 19 y 20, respectivamente, el plazo de presentación de solicitudes, que son las mismas para el plazo de los gobiernos regionales y nacionales y gobiernos regionales, siendo las siguientes. La primera fecha de corte fue el 22 de marzo. La segunda fecha de corte fue el viernes último, fue el 21 de junio. Y ahora, la siguiente fecha de corte para la presentación de solicitudes es el 20 de septiembre. Y finalmente, la última fecha de corte corresponde a el 29 de noviembre. Bien, muchísimas gracias, Goizer, por las respuestas brindadas a las consultas de nuestros participantes. Bien, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema tratado el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectame más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales los pueden encontrar en la página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos a todos su participación el día de hoy. Muchas gracias.